Muy buenos días, mi gente. Estamos con el presidente del equipo aviador, el señor Grover Vargas. Por favor, todos mis suscriptores están preguntando cómo está el ambiente en Buenos Aires para enfrentarse al equipo Boca Junior. No, el ambiente es increíble, ¿no? Un abrazo y un saludo a nuestra gente allá en Bolivia que está expectante a que una vez comience este partido. Creo que el ambiente acá es muy bueno, muy, con muchas ansias y sobre todo con mucha ilusión de hacer bien las cosas. Estoy seguro que nuestra gente no va a dar el 100, va a dar el 200% porque realmente queremos cumplir un sueño, queremos darle una alegría inmensa a nuestra hinchada porque realmente estamos pasando un lindo momento y esperemos de que todos juntos podamos esta noche festejar un buen resultado. Excelente, muchas gracias. Bueno, usted acaba de escuchar la palabra del querido Robert Vargas y aquí le tenemos en el living a los jugadores ya bien concentrados para poder enfrentarse al equipo Boca Juniors de Argentina esa noche. Y sigue entrando fanáticos del equipo aviador para poder saludar a los jugadores, compartir un momento con ellos. Y aquí le tenemos al señor Don Alberto Rocha, también presente. Por favor, ¿cómo está, querido Cayo? Bienvenido bien. En Buenos Aires. Con toda la gana, ¿no? Porque ahí vamos a reventar la garganta esta noche. Y cabe, porque nos llena mucho, ¿no? Nos llena. Y quizá muchas personas piensen que es ilógico venir a hacer tantas cosas que muchas son extremas, pero al final sí vale la pena, nos llena mucho. ¿Y cómo? Siempre vamos a estar ahí para el rojo. ¿Y cómo ha sido el viaje? Mucha gente está preguntando cómo llegaron, cómo... Llegamos bien, pero como en todos los viajes, siempre hay problemas, inconvenientes. Y es parte, ¿no?, de la experiencia. Es chistoso, es... Y hasta te da rabia, pero igual, es lindo, digamos. Excelente, papá. Siempre hay que dar lo mejor de todo. Pero, gracias. Positivo siempre. Aquí le tenemos al querido Ortiz. Bien, papá. Excelente, papá. ¿Cómo están preparando ese partidazo de esa noche? Bien, bien. Con mucha ganas de poder hacer un partido, de poder sumar sobre todo. Y pues que nos permita tener mucha chance de poder clasificar con el partido que nos quieran levantar. Muchas gracias, saludos, papá. Suerte. Gracias. Éxito para esa noche. Aquí le tenemos el querido Saucedo. ¿Cómo está, papá? Muy bien, Moreno. ¿Todo bien usted? Excelente, papá. Siempre positivo. La hinchada que no pudieron viajar están preocupados, están, quieren saber cómo está el equipo aviador, qué tal el ambiente para poder enfrentarse esa noche contra Boca. Muy bien, vamos a sacar un resultado positivo. Prácticamente el rival directo hoy es Boca. Necesitamos sacarle algo para llegar a nuestra casa con posibilidades. Gracias, papá. Éxito para esa noche. Bueno, pasamos con el querido Ronnie Montero. ¿Cómo está, papá? Buenos días, ¿cómo están, amigo? ¿Los ánimos para enfrentarse al Boca Junior de Argentina? No, bien, bien, tranquilo. Mucha tranquilidad ya. Hace un gran partido y esperamos estar a tope con él. Excelente, muchas gracias. Un saludo para todos los que no pudieron viajar. Un saludo para toda la gente que ya no pudo ir. Gracias. Fíjense que los de la banda del aviador aquí ya reunido con los dirigentes y los de la filial Buenos Aires también presente para poder coordinar de manera que todo puede salir espectacular para esa noche. Boca Junior versus Wisterman. Bien, estamos bien. Mire.